Iván, Javier Villalobos, Laura Pavón, Estefi, José Gabriel, Lista, Claudia, Paula, Iván, José Antonio. Yo me llamo Miguel Doña Millán. 4. Cristo. 3. 5. Yo 7. Tengo 7 años. 5. 5. 7 años. Tengo 6 años. Y tengo 6 años también. 6, pero voy a cumplir los 7 ya. ¿Sí? Con cosas que no. Que sea muy fuerte. Sí, porque si bebes muy rápido, se te pilla. Se te va poniendo una cosa que se te va pillando y al mismo tiempo hace. Y no puedes parar. Si corremos mucho, lo hacemos hipo. Si no entra hipo, nos puede quitar nuestro papá diciendo que has comido hoy, pues puchero sin respirar. Y también tiene su peito. Sí, bebiendo agua. Y también asustándole. Cuando del susto que te pega, también se te puede ir rompiendo lo que se te ha atascado y ya se te para. Hago 5 hipos, se me quitará y me dará un premio. ¿Qué harías? Que me vieron, cogería una bolsa de chucho y me la comería. Pues echa bomba, echa fuego, echa agua, echa muchas cosas. Pues a mí Nintendo, ¿qué quieres que haga? Yo pegarle una paliza a mi primo Álvaro hasta que se esté quieto. Asustarle a la persona y cuando se vaya, como zoom. Como todos los niños. La peseta es como algo de hace mucho tiempo, que si lo hace ahora es de mala educación, porque es como decir una palabrota. La peseta es una cosa que nos comemos exacta, así como si fuera el aceite de una sartén. Sí, un billete. Un billete y papá. Si hay 1 euro, 100 euros, 400 euros, 40 euros. Ah, eso se utilizaba mucho tiempo antes de que se inventaran las monedas y los billetes. Mira, un billete de 100 euros son 1000 pesetas. Y 1 euro puede ser, yo qué sé, 1000, no sé qué, no sé cuánto. 100 pesetas. 199. Para comprar, para comprar fruta, verdura, para comprar todo lo que queramos, menos chuchería. Hombre, las chuches, porque sí, pero yo compro, nos pica los dientes mucho. Yo compro la tienda, después como un poquito de chuches y mañana otro poquito. Todos los días no se puede comer, solamente de vez en cuando, no. Hombre, casi todos los días. Si te compras un chicle que vale solo 5 céntimos y te puedes comprar. Con 1 euro te puedes comprar 7, 8. Paula. Yo, Yasmín. Yo, Guillermo. Amanda. Naima. Eduardo. Chatra. Y yo, Alberto. Yo tengo 6. Y yo, 7. Yo, 5. Yo, 8. Y yo también. Yo, 6. Y yo, 5. Y yo, 6. El hipo. Cuando todo así. A mí me salió anoche. ¿Con agua o aguantando la respiración? Porque cuando bebe. El zumo tan rápido te entra, dando un susto. El hipo que. Cuando está pronto, porque lo vemos mucho. Ah, pues mirándote. Pegando el susto. Mirándote a la uña. Porque comemos rápido y. Se quita. Cogiendo aire o bebiendo agua despacio.
Yo bebiendo agua. Y me ordenado cuando tú tocas las teclas. Y juega. Pachateapa, meter sin tener un juego. Para buscar trabajo. Y para jugar en el ordenador. Para escribir. Un ordenador es una máquina que te enseña. Que ordena. Que puede meter en los archivos cosas. El sol que brilla y nos da luz. Las estrellas que salen por la noche que son blancas, muy chiquititas. En amarilla. Mucha. El sol es una estrella gigante que nunca se apaga. Más grande que la Tierra. Para ver más por la noche. Un montón. Yo no lo sé. Pues... Es una cosa redonda. Que es amarillo. Que tiene luz y es amarillo y echa sol. ¡Hombre! Por la luz que lleva. Amarillo será un sol. Va a ser negro. Pues son... Cuando tú te das los coches se forman estrellas y alumbra por la noche. Por lo menos 100. Por lo menos 100.000. You the first thing I'll choose, but the last thing I need. Girl, I'm stuck on you, so it's so hard to set me free. You the first thing I'll choose, but the last thing I need. Cause you're a liar, liar. It was a love. Declarando guerra al sol y en este duelo somos dos, porque me encanta el olor a caricia, a síndrome de mimosa. Tengo 5 años. Ian, 5 años. Álvaro, 5. Yo me llamo Pablo y tengo 5 años. Celia, y 4. Pablo, 4 años. Me llamo Marina y tengo 5 años. Yo soy Marco y tengo 6 años. Me llamo Antonio y cumplo 7 años. Me llamo Eva, tengo 6 años. Me llamo Claudia y tengo 7 años. Soy Cristina y tengo 6 años. Hermano, que me pega. Algunas veces está enfadado conmigo y me pega. Jugamos una lucha y me duele. Hombre, mi hermano es mí. El recreo. Porque me confundo con mi amigo. Porque a mi primo le digo que es mi amigo y a mi amigo le digo que es mi primo. El fútbol me gusta mucho.
venía aquí la tata cuando era mi cumple, cuando sea mi cumple. A mí cuando me habla la gente que yo no conozco. Mi hermano que me pega, no sé. ¿Por qué estás para ello? Estar sola. Porque si no, no tengo nada de amigo y no puedo jugar. A mí cuando vi a mi papá no. Y también nos ponemos nerviosos cuando uno nos pega. Yo sé que cuando voy a jugar aquí, siempre, como a mí me gusta mucho la esponja, pues siempre estoy nervioso de ir. Y yo también, como tengo un hermano chico, pues también me estoy poniendo de nerviosa. Yo sí tengo una huchentera de dinero. ¿Yo qué sé? Yo papel de real, pues no tengo ninguno. Yo también voy a pedir regalo. Porque después me dio mi mano. Ana, ¿puede dar papel de regalo a usted? No. Bueno, yo quiero papel de regalo. Sí. Yo sí. Yo papel de regalo ya. Yo voy a comprar un libro de actividades. Yo también estuche. Yo no lo sé. No sé, una bota de taco. No sé lo que me voy a comprar. Juegos que a mí me gusten. Yo un coche, porque tengo 120 euros. ¿Sí? Pero siempre me lo encuentro. Y de mi casa tengo 3 euros con 25 céntimos. Un par de juguetes para mi hermana y para mí, como la Barbie. Yo un coche de verdad. Yo ahorraré hasta que sea mayor para una moto. Y yo también. Y yo le hago como yo le hago a mi madre caso y le hago las cosas de la casa, pues me da dinero. Cada día más por tres. Y mira, que yo nunca he ido a mi madre, porque todos los días me servían. Cuando yo estaba en la cama y un día le tomé la cama y me hizo el pino para abajo. Pues mi mano tenía, luego Sergio no compré todavía cosas, ahora la madre tiene más dinero. Ay, la abuela, el abuelo, que le quiere. Y cuando se portan mal lo echan. La familia sé, pero no sé lo que es. Sí, la familia, mi padre, mi madre. Yo, mi hermano y mi conejillo que tengo. Somos cinco. Aquí yo tengo más familia. Mi perro. Es que tengo tres perros. Mi hermano, mi madre, tú, yo, mi padre, y este. El abuelo, la abuela, los primos. Los tíos. Cuando uno no le hace caso a la madre, se tiene que buscar a otra familia. Claro que lo sabemos. La familia es que tiene, que la familia y los hermanos, los padres, abrazar a los hermanos. Los abuelos también son familia de las abuelas. Yo no voy a ser novio de Marco porque Marco tiene aquí babita después de la chupa. ¿Quién? Tú, tu hermano tiene aquí babita después de la chupa. A Marco, yo no. Porque bueno, yo sí tengo. A mí no me gusta ya ninguno. A mí me gusta serio, lo que pasa es que este ya lo tiene. Por eso. Pues a mí me quiere también. Que si ella se casa con Sergio, Sergio va a ser marido de Marco.
mi hermano. Me dijo, en los 3 años iban por el patio, no. No, era la gente. Que la gente empezaron. Besaron. Un ratillo. Pero después nos fuimos corriendo a por otro lado. Y toda la gente detrás de nuestra corriendo. Que yo soy. Y tú eres muy mal que puedo. Pero eso cuando sea grande ya le queremos. No, porque si es muy pequeño, a los 16 años. Hasta los 16. Mi hermana quiere hasta los 13. Pero estoy diciendo los 16 para que quiera un novio tan pronto. Just like a star across my sky. Just like an angel off the page. You have appeared to my life. Feel like I'll never be. Just like a song in my heart, just like oil on my Juan Manuel. Alejandra. Yo me llamo Maripaz. Alejandra. Irene González Sánchez. Julia. Francisco Hinojosa Jiménez. Lola. Tengo 6 años. 5 años. 5. Tengo 6 años, estoy en primero B. 7. 4. 8 años. 7. 8 años. 5. Y 5 años, ya te lo he dicho. La hipoteca, que es para leer. Mi prima Lorena lee todos los días. Y nosotros leemos muchos días, algunas veces no. Es que la señora nos manda una cartilla de leer. Y cuando ya tenemos 6 años, podemos vamos a conseguir una cartilla, una nueva, de una vaca. Sí, donde se puede bailar, divertirse. Estar con tus amigos y ya no se sabe. Cuando, por ejemplo, compra un chalet, te da una hipoteca de cuánto está valido. Eso es como una casita que hay adentro, cada persona se puede hacer un hueco para meter todo su dinero. Y cuando ya necesite coger más dinero, pues en el banco tiene dinero. Que te puede quitar la casa si no pagas. Si quieres dinero, tienes que entregar un poco de dinero y te darán algo. No, el dinero no hay que devolverlo. Tú ahí te compras una caseta y guardas el dinero, pero ese dinero no lo tienes que devolver después. Sí, uno que se saca dinero. Sí. Un banco donde se sienta la gente. Para poder coger billetes o los dineritos. ¿Te iba a decir yo? Da igual. Sí, es sí. Gratis. ¿Dónde puedes pedir primero? ¿Dónde puedes pedir dinero? O donde te sientas. En un parque. Yo sé lo que es la peseta, como 1 euro. ¿Peseta? Yo sí. ¿Una peseta? ¿A dónde se mete lo que? Una peseta es que se pone un dedo así y así se hace la peseta. Eso no lo sabe. Una cosa que se hace, pero que no se debería hacer, porque es muy como las palabrotas, una cosa muy que no se puede hacer. ¿El antiguo billete? ¡Sí! ¡Una moneda!
una moneda que tiene un euro y yo 50. Y yo tengo una bolsa para meter todos los niños. Y yo no otra. Yo no lo sé siendo grande. Yo ninguno. Pero aunque la tenga ya. Es mi favorito. Porque soy el señor Cangrejo. No sé dónde está mi ducha. Yo vendo pelo. Una moneda. Yo no he hecho la ducha para ir de viaje. Yo tengo 5. Y yo también ahorrarlo. Y por algún viaje, para tenerlo guardado. Yo también, para un viaje. ¿El euro? El ¿la euro, moneda? ¿La moneda o un billete? Un euro, aún se paga. Para pagar. Comprar chuches o algo. ¿Ha dicho robar? No, no. Ah, vale. Es que lo he escuchado. Oh, what a day is today. Nothing can stand in my way. Now that you've shipped out from under my skin.